Yes, welcome everybody. Bienvenidos, bienvenidas today. And welcome to the last session of the training on charging infrastructure for Latin America, the Solution Plus program. You've all seen the earlier days, so I will not go in detail on how you will have to manage the Zoom system. You're all experts in it now, so you will can find it, and you also can see that now on the slide. So my name is Harm Wekken. I'm managing partner of Fiera Automotive and Sustainable Mobility. We are working as partner in the Solution Plus program on multiple topics, business cases on mobility concepts, but also helping in the knowledge transfer on charging infrastructure. What we will do today, so you all have seen the sessions of the last days, what we will do today is we will use the knowledge, together with you, we will use the knowledge on a charging infrastructure that has been shared over the last days. We will use that and start discussion a little bit, a panel discussion around how can it be applied in Latin America. For doing this, we have a nice program of speakers. So first, Luis Felipe and Sebastian Galarza will present their view of what they saw in the last days, what is the relevance for Latin America, based also on their experience. So both from the position of the Centro de Movilidad Sustainable and from the UNEP program perspective. Then we will have Roland Verwerda from the Netherlands, who presented yesterday on how cities will and how cities can deal with charging infrastructure planning, rollout, strategizing, interoperability. And today he will put that in the perspective of a study he has done also over last year, I believe, Roland, in several Latin American countries, how to realize interoperability and what challenges are there. Then we will have three hands-on pragmatic case studies from the JEF7 program. So Melissa LeBlanc, Karen Araya, Soledad Palma. They will present the Antigua and Barbuda case, the Costa Rica case, and the Chile case on in different modes of transport. And then we have some activity for you as audience, and that is will be by means of the Mentimeter approach. We will have some questions where you can vote on the answers to get the discussions a little bit live. Then there's a panel discussion. You have the opportunity to also post questions in the Q&A box at the Zoom tool that you have in front of you. And we also have some questions prepared. I will moderate it a little bit, and then there is some time left, we hope, for follow-up next activities, especially also how do we continue the cooperation, what we have seen already starting in the presentation. So over the last days, so from the European actors with actors in Latin America. And then Maria Rosa will announce the next module on in the training program. You can see the time slots of each of the presentations. To the presenters, please stay within the time. We want to take the time for the discussion. The presentation, the monologue part we had over the last days, and really keep time. Also, Roland, question to you. Also to Melissa, Karen, and Soledad, please, because you have three presentations in a block of 20 minutes. We keep it as brief as possible. Thank you very much. I would say, Luis Felipe and Sebastian, the floor is yours. Gracias, Harm, por la introducción. Bueno, mi nombre es Luis Felipe Kirama y junto con mi colega Sebastián Galarza vamos a hacer primero que todo una recapitulación de las perspectivas generales para América Latina
Perdón, una recapitulación de los resultados de las sesiones anteriores, así como un resumen de cuáles son las perspectivas generales para América Latina y el Caribe. Entonces, queremos recapitular primero alrededor de cuáles han sido los principales resultados que hemos tenido. Primero, resaltar que hemos tenido panelistas y conferencistas de diferentes sectores y que nos han mostrado cómo se están generando los ecosistemas de infraestructura de carga en diferentes regiones del mundo, también desde diferentes sectores y digamos, resaltar también la calidad de sus presentaciones. Entonces, en el primer día en donde vimos el tema de la relación entre la recarga de vehículos eléctricos y la planificación urbana, tuvimos la presentación del programa por parte de Oliver La y también la presentación de la plataforma regional por parte del PNUMA y la participación de la Agencia Internacional de Energía, de FISA, de MRA Electric, de la Agencia de Sostenibilidad Energética y de Rupert Consult. Y los principales resultados fueron, digamos, que vale la pena resaltar la importancia de los planes de movilidad urbana sostenible en el desarrollo de la infraestructura de carga, que debemos contar con una visión común que recoja las opiniones de la sociedad civil, el sector público y el sector privado. También conocimos diferentes modelos de negocios de acuerdo a la orientación de la carga, que puede ser en espacio público, en ruta, en lugares de destino o el intercambio de baterías. La cooperación a nivel de la localización, las licencias y la demanda de la instalación, básicamente expresada en el caso de Ámsterdam. Y también cómo es la promoción desde el sector estatal en cuanto a normativas e iniciativas presentadas por el caso de Chile. También se nos manifestaba por parte de FISA que la integración digital es uno de los grandes retos que tiene la infraestructura de carga en los próximos años. En la segunda unidad, en donde hablamos sobre estándares para infraestructura de carga y básicamente tuvimos la presentación, la participación de de la Comisión Europea, de Charín y de la Oficina Regional del PNUMA. Y en esto, digamos que los principales resultados que vimos fue la necesidad de generar estándares abiertos que puedan facilitar la interacción entre las estaciones de carga con otros dispositivos. Vimos lo que ha venido desarrollando la Unión Europea en cuanto a su regulación que se denomina Alternative Fuels Infrastructure y también vimos el sistema de carga combinado CCS y también cómo eso se está proyectando hacia el Megawatt Charging System, el MCC. El tema de la interoperabilidad, que digamos no solamente es en cuestión de hardware, sino también de software y de todos los protocolos de comunicación, servicios y normativas, y cómo es cómo los diferentes mercados, si son abiertos o cerrados, mercados energéticos, pueden afrontar, digamos, los diferentes retos que tiene la interoperabilidad. En la sesión número 3, vimos el tema de suministros de infraestructura de carga, vimos una presentación por parte de IADA, de FIER, de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, de Curren y de UT, y aquí básicamente vale la pena resaltar que dentro de las recomendaciones que se nos hacían, retoman muchas de las que se dieron en las sesiones pasadas, y es por ejemplo un estándar para hardware, para protocolos abiertos de comunicación, pero también la necesidad de generar datos abiertos desde la infraestructura de carga para que los diferentes actores puedan utilizarlos en el desarrollo de sus modelos de negocio. Vimos los requerimientos en los procesos de licitación y de allí vale la pena resaltar que estos requerimientos hacían énfasis en el diseño orientado al usuario, los retos y soluciones y beneficios de los diferentes esquemas de infraestructura de carga y también metodologías para identificar el número de cargadores, lo que está haciendo Bogotá en cuanto a la metodología para identificar el número de cargadores, la ubicación y la potencia de ellos. Y en la unidad de ayer vivimos el tema de soluciones de recargas para vehículos eléctricos. Tuvimos la presentación de VTT, de NKL, de T-Systems, de NL y del Ayuntamiento de Barcelona. Y aquí vimos varios elementos como, por ejemplo, las posibilidades que se tienen para cargar vehículos eléctricos pesados, cuáles son los elementos de éxito
que considera NKIL que se que digamos han sido relevantes en el caso de Holanda y también los retos. En este caso, pues resaltaron la capacidad de la red, la electrificación de vehículos comerciales y todo el tema regulatorio. También T-System nos mostró las oportunidades que tienen las empresas de comunicaciones para desarrollar infraestructura de carga y el tema de la digitalización, que lo resaltan, digamos, varios en varias presentaciones como uno de los elementos importantes para desarrollar infraestructura de carga, pero también otros servicios hacia la sociedad civil. El último caso fue el del Ayuntamiento de Barcelona y en donde nos presentó todo el tema de baterías como servicio o pago por uso de las baterías. Con esto termino la recapitulación y le doy la palabra a mi colega Sebastián Galarza del Centro de Movilidad Sostenible. Muchas gracias, Luis Felipe, por ese breve resumen de todo lo que hemos visto en los últimos días, que es muy importante resaltar también para todos los participantes hoy día. Y bueno, hoy quiero dar un poco la perspectiva de la región y un poco de los desafíos que nos vienen adelante y que vamos a estar tratando también y resaltando las formas de las cuales estamos resolviendo partes de ellos, ¿no? A través de programas como Solutions Plus y el GEF 7 de electromovilidad con las participantes en los próximos paneles. Actualmente, como pueden ver en esta gráfica, el estado de carga pública en la región está liderado por tres países en general, Brasil, México y Chile, que sabemos que han tenido políticas públicas en particular que han buscado incentivar esos desarrollos, pero en gran medida han sido promovidos por el sector privado. Hay empresas del sector privado que han apostado justamente por estas estrategias de carga y han hecho que la red pública crezca rápidamente en estos países. Mientras tanto, en el resto de la región todavía tenemos bastantes rezagos, ¿no? Tenemos a países como Colombia, que también tiene metas ambiciosas en cuanto al número de puntos de carga que tienen que tener para cumplir sus metas climáticas y también el número de vehículos eléctricos que se tienen que vender para cumplir con esas mismas metas. Países también más pequeños como República Dominicana y Uruguay que han hecho esfuerzos para poder tener una red de carga alrededor de su país y que haga viable justamente viajes en torno a toda todo su territorio, ¿no? Sin embargo, queda mucho por hacer. Muchos de estos países no han sentado metas todavía para especificar justamente los puntos de carga necesarios para poder cumplir con sus metas de vehículos eléctricos, mientras que otros todavía tienen rezagos importantes en cuanto al número de ventas de vehículos eléctricos en sus países, que nos lleva al siguiente punto. Luis Felipe, eso. Justamente lo que hemos visto es que a pesar de que ha existido un crecimiento de cierta manera exponencial en la venta de vehículos eléctricos en la región, aún siguen siendo una minoría. Y esto se ve claramente tanto en la cantidad de los vehículos eléctricos que son vendidos relativo a otros mercados, como también la cantidad de vehículos eléctricos representados en cuanto a ventas globales o el stock de vehículos en cada uno de nuestros países. Y esto obviamente es una limitante para poder establecer modelos de negocios viables y rentables en cuanto a carga pública y carga e infraestructura de carga. Sabemos también desde las presentaciones anteriores que justamente la carga no se da necesariamente en vía pública y que la gran mayoría de las cargas se dan en otros conceptos. Pero, sin embargo, es uno de los temas centrales para poder fomentar el escalamiento de este tipo de tecnología vehicular. Donde sí hemos visto un avance importante es quizás en el segmento de buses, donde hemos visto en los últimos años una consolidación de la venta de buses eléctricos en la región, liderado en particular por Chile y Colombia, que tienen las flotas más grandes de buses eléctricos urbanos fuera de China. Y esto ha consolidado no solo un modelo de negocios que se puede replicar en otros países, obviamente teniendo en consideración las condiciones locales que se tienen que dar y adaptar para que esto sea viable, pero también mucha información sobre cómo elaborar y adaptar la carga de estos vehículos. Y aquí es donde tenemos muchos aprendizajes, no solo en cuanto a cómo definimos los estándares y las normativas para hacer esto, pero también el tipo de operacionalidad que se le tienen que dar a estas infraestructuras para que sean viables. En el siguiente slide, Luis Felipe.
Por ejemplo, podemos ver innovaciones y modelos de negocios en la infraestructura de carga en Chile, donde comenzamos con un proceso de licitación, primero, perdón, con un proceso de pilotos de buses eléctricos que nos permitió aprender rápidamente cuáles eran los riesgos de diferentes tipos de tecnologías de carga y modelos de carga. Y ahora está consolidado ya a través de licitaciones donde hemos comprado ya más de 990 vehículos eléctricos, definiendo justamente todos estos, estas normativas y regulaciones para hacer viable no solamente la operación de los buses eléctricos, pero también el modelo de negocios que los haga rentable, ¿no? Entonces, esto es muy importante también un caso a tomar en cuenta en cuanto a cómo pueden ir avanzando estos procesos, pero todavía queda mucho por hacer. Y en ese sentido podemos ir al siguiente slide, que creo que ya es el final, donde queremos plantear un poco cuáles son los desafíos principales para impulsar justamente la infraestructura de carga en la región de América Latina y el Caribe, y donde debemos comenzar realmente es en acelerar la adopción de políticas públicas que regularicen estándares y normas de carga para poder justamente incentivar inversiones del sector privado en estos aspectos, ¿no? No tenemos que, y en muchos de los casos en la región tenemos empresas locales de energía, pero también tenemos que explorar cómo puede el sector privado jugar un rol más relevante en la expansión de esta red, y para eso se necesitan tener reglas claras, y ahí están las políticas públicas que permiten justamente regularizar y estandarizar muchas de estas normas que son necesarias, y dentro de eso explorar también medidas regionales para poder adoptar un estándar también a nivel regional que podría ser relevante, adoptar uno, no estoy diciendo hacer otro nuevo, porque ya hay varios en el mercado y eso es justamente uno de los problemas, pero que nos permita también, uno, reducir los costos también de estas infraestructuras en el momento que estemos negociando la compra de vehículos eléctricos o compras más grandes para infraestructura de carga. Y en ese sentido, no tenemos que limitarnos solamente al cargador o al conector, pero también pensar en la comunicación entre el vehículo y el cargador y los protocolos abiertos que permiten la interoperabilidad de estos sistemas, dado que son esenciales no solo para tener, uno, una carga inteligente, que tanto reduce el costo de operación de los vehículos, pero también extiende la vida útil de las baterías. Y eso es algo esencial que queremos todos evitar, justamente un desgaste rápido de un material que a la final tiene que ser reusado, reciclado o dispuesto dentro también del ciclo entero de lo que es la vida útil del vehículo, ¿no? También al mismo tiempo tenemos que promover el despliegue estratégico de la infraestructura de carga para poder acelerar la venta de vehículos eléctricos en la región. Existe de cierta forma una falsa range anxiety, por así decirlo, porque estamos perdiendo de vista que mucha de la carga se hace en puntos como el hogar o segundos, pero de cierta forma tiene que haber un despliegue estratégico definido también en parte por entidades públicas, pero en parte por el sector privado, para poder limitar justamente esas ansiedades que se pueden dar en el momento de compra de vehículos eléctricos y en la operación de los mismos. Y en ese sentido también tenemos que poder adoptar modelos de negocios innovadores para los distintos mercados en la región. Tenemos mercados muy distintos dentro de la región de América Latina y el Caribe, con regulaciones y políticas públicas distintas. Y en ese sentido tenemos que tener el ímpetu para poder desarrollar justamente modelos de negocios que sean innovadores y que sean rentables en el corto plazo, que es un reto no menor en cuanto a impulsar una infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Y finalmente, es importante tomar en cuenta que también hay una oportunidad de aprovechar justamente la cadena de valor de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos para la creación de trabajos, empleos de mayor estándar y el uso de recursos locales en estas innovaciones. Hemos visto justamente algunos ejemplos de esto dentro de las presentaciones, en el caso de Uruguay, por ejemplo, y es algo que a través del proyecto de Solutions Plus buscamos también impulsar. Entonces, esto, con estas palabras yo les dejo para que tengan esto en mente. Estos son varios de los desafíos que tenemos como región y un poco las perspectivas que se nos vienen para poder resolver e impulsar estas medidas que son en parte para poder cumplir justamente con las metas climáticas que tenemos, pero también para
reducir la dependencia que tenemos en combustibles fósiles que hemos visto que en estos últimos años se ha notado muy flagrantemente. Con eso me despido. Muchísimas gracias de parte mía y de parte de mi colega Luis Felipe Quirama de ONU Medio Ambiente. Gracias. Sebastián, thank you very much. Luis Felipe, thank you very much. Roland Verwerda, yes, I see your picture popping up, so you're prepared, so to see. Good morning. Yes, please. Yes, good morning. So you're in Miami still, I believe, or are you back home? I'm back home. Back home, okay, welcome. You already presented yesterday, very much on the perspective of interoperability and cities. Today you will present on the challenges that you have come across, if I'm not mistaken, last year when you did the study for UNEP. Mm-hmm. Happy to hear from you. Please keep it brief, because all the time that you take too much now will go from the from the possibilities to also give your answers in the panel discussion in general, so the panel discussion get shorter. So please keep it brief, so we also have time. I keep it brief. Yeah, I keep it brief. Assuming that most of the participants were also here yesterday, I will keep it very brief in terms of introduction. I'm in the Netherlands, director of the Knowledge Platform for Charging Infrastructure, working on EV roaming through the EV Roaming Foundation, therefore a strong focus on interoperability as it manages an interoperable information protocol, OCPI, and also an independent consultant. And worked for UNEP last year on the interoperability. Also did some work for Colombia, from Belize in the past. So my first part of my talk is really about interoperability. In the summary a few minutes ago, that there was discussion on interoperability already. So I'll keep this brief. Basically, when we look at interoperability, we try to move towards connecting parties via a common model, via a specific standard in general. I think without looking at e-mobility, interoperability is what happens at banks, at telcos. So it is about reduction of costs. It's about an efficient scale up. It's about efficient development of new services. It's about preventing a lock-in and creating a more equal playing field, so a true marketplace. So in that sense, I think this makes sense for every sector to move towards too. Usually in the EV charging context, we're looking at connectors and plugs, and we say, well, there needs to be interoperable. But you could also look at, of course, information exchange. You could also look at access and payment. And what we see put it to the right is that we moved in the discussion. We can also look at layers of interoperability, as we call it. So we see that you can have, let's say, the hardware layer. You can look at communications layer, information exchange, services, and also on business. And business is both on regulation side as in contracting. And this is something that's not, let's say, unique. Some of you are involved in the energy sector know this smart grid architecture model, where that's a similar approach is being addressed. And we used that in our research last year. So I think in the coming weeks, this publication will be published by UNEP. And it was great to work together on this and to really look on how can we, well, make some steps in organizing the countries in the Latin American region, and to see if we can harmonize some things and ensure that we can look into charging across regions, charging cross border, what needs to be done for that. That
if you look at e-mobility and charging and interoperable market, that you first need to start with the energy market. That is very strong indicator of how the electric mobility market will work. So we identified the different countries with the different regional consultants. We saw some national organized countries, some that were more subnational organized, and some that were really more focusing on an open market. This doesn't say anything about scale. And we saw three configurations basically. So this is, let's say, the utilities organized per city or per region, per province, or for a full country that are only dealing with themselves and don't have any interaction with others. We have seen a second co-configuration, semi-open. So maybe on the one end, the utilities doing their own thing in their own city with their own subscriptions. And petrol stations at the other side, new players, who also like to provide charging infrastructure. And the question arose how to connect those, how to assure that the EV driver is being served as well. The real open energy market configuration connects all available market players. So those are the three definitions. We had, of course, we did some reference discussions. We, in the project, we looked at other mature countries. We developed a number of recommendations per layer. And I have one sheet where I described them very briefly. So we'll, maybe from below upwards, with hardware, the recommendation would be to standardize as soon as possible on connectors. Maybe not one, maybe two connectors, but standardize as soon as possible. Otherwise, it will be very difficult to converge afterward. On the connection side, there are some standards already available that should be used for telco 3G connections, other connections. The communication side, that proposes to choose protocols that are independent of a specific market design. So if you share information between market players, between business and government, between governments, between user services, it should be independent of a specific market design. Services really standardize payment, navigation, roaming, pricing, focus on developing a register of charging station information, a register of market players for governments, very important. And the business framework, develop a regulatory framework, which also kind of makes transparent to market players how they should act and operate. So summarizing, interoperability is a well-established property of mature ecosystems in other sectors. The strong relationship between the energy market configuration and the design of EV charging services is very interesting. You see different setups. So therefore, the starting point for the EV charging market is different per country. And this, I think this layers approach is supports an integral approach towards interoperability. And we have some specific recommendations in the report that will come out soon. So I'm very happy to share with you when that happens, but UNEP will probably make a nice announcement of that. And last but not least, so this is, if you are involved in interoperability, if you are interested to learn more about this, if you really want to connect with what's happening on that front, the EV Roaming Foundation is a foundation, not for profit. We have board members consisting of Google, ChargePoint, EVBox, Shirev, Freshmile, ChargePoint. So if you want to play a role in that work on supporting these protocols also for the future, and you're happy to join. And that was it. So thank you very much for your attention. And I hope I'm well within time because I got the message, Haram.
Yes, perfect, Roland. Yeah, but you're always in time. I remember from the presentations that we did together where we had the same conferences. So it's not a surprise, but thank you nevertheless, Roland. Yes, we will come back to you, Roland, in the panel discussion. So no questions now, but in the panel discussions. Now we have three presentations in a row, in the queue, in line. One from Melissa LeBlanc on the application case from the GF7 program in Antigua and Barbuda. Then we'll have Karin Araya from Costa Rica, and then Soledad Palma on Chile. I think that we start now with Melissa, so perfect. Yes, please go ahead. I just want to confirm that you're seeing my screen properly. I tried something different. Can see it very well. We also see you very well, so just go ahead. Okay, great. So good morning, good afternoon to everyone that's joining. My name is Melissa LeBlanc. I'm a project coordinator at the Department of Environment in Antigua and Barbuda. This morning, I'll be presenting on the Antigua and Barbuda Sustainable Low Emission Island Mobility Project. So just very quickly, the objective of the project is to promote low carbon and climate resilient transportation systems in Antigua and Barbuda. Our project components, there are four of them. First is the institutionalization of low carbon and climate resilient electric mobility. Then we have the short-term barrier removal through low carbon electric mobility and climate resilient renewable energy demonstrations. Then we'll be preparing for a scale-up and replication of electric mobility and climate resilient renewable energy. And finally, looking at long-term environmental sustainability of low-carbon electric mobility. Following the topic of discussion for this week, which is charging infrastructure, that would largely be seen in components 2 and 3. So in the second component is our pilot project. So we're gonna have our taxis and buses being charged from solar-powered charging stations. And then in the third component, we're going to be focusing on actually building out the charging infrastructure within Antigua and Barbuda. So some challenges to our implementation, first and foremost on my mind, has been supply chain issues, which has been affecting the availability of electric vehicles in Antigua and Barbuda, and of course, the rest of the world. So for example, we just closed the procurement, or we're in the process of closing procurement for our electric taxis. But even though we're doing that, we are expecting a 6 to 8 month lead time for delivery, which is quite long. Secondly, the availability of electric vehicles that suit the needs of our taxi drivers. So our taxi drivers prefer vehicles that can seat up to 9 or more passengers. And at the moment, that's not readily available or very popular in the market. Third, we're struggling or we're challenged by the availability of data to inform the project studies. In developing countries, very much like Antigua, data collection is not common practice, and if it is done, a lot of the time it is done manually, so it's written in books and it's not digitized, which of course creates a challenge when we're trying to do any type of study. Finally, on this slide at least, is the willingness of our key stakeholders to continue to participate in training workshops. So we're dealing with stakeholder fatigue. We continuously engage our stakeholders, which of course they have their own jobs and obligations. So that I think can be quite tiring for them. So moving forward, we have to change our approach to keep them engaged strategically.
So as for charging standards, regulations, and interoperability, presently there are no charging standards or regulations in Antigua and Barbuda. The plan under the project is that they'll be drafted, developed, drafted, and presented to the Cabinet of Antigua and Barbuda. As for interoperability, at the moment, we don't have that challenge because we have a very limited number of electric vehicles in country. By limited, I would say it's approximately 40. And we have one electric vehicle supplier in the country. And what he does is that he provides a charging station once you buy an electric vehicle from him. However, moving forward, we are going to have to have regulations for interoperability or require interoperability because Antigua and Barbuda is a net importer. So, and there are no limitations on where we get vehicles from. So if we get vehicles from Japan, from France, from the United States, we need to have all those vehicles. All those vehicles need to be able to be charged from the same charge points, or at least most of them. The final thing I noted here is that the grid in Antigua and Barbuda is split phase. We also don't have many electric grid standards either, which creates challenges, of course, for charging infrastructure, because some vehicles require certain electric voltages. So on this, which would be my final slide, because we're moving quickly, in Antigua and Barbuda, there is limited capacity for electric vehicle support in country. So we don't have enough mechanics that can train, that can service the vehicles, which of course creates limitations for when maintenance and repair work needs to be done. Maintenance equipment is not always available in country, at least not yet. And in times of critical fault, vehicles need to be returned to their country of origin. So if we get a vehicle from the UK, for example, it would then have to be shipped back to the UK. So the vehicle would be off the road for at least 3 months. And of course, there's a cost attached to having to ship the vehicle back to where it came from and then bring it back to Antigua. Then I have the issue of suppliers. We really only have one electric vehicle supplier right now. We do have other car dealerships in country, but they've indicated that due to the small market size, vehicle manufacturers aren't really paying attention to our region, our country, and they're not looking into supplying electric vehicles to Antigua and Barbuda. Finally, of course, we are experiencing challenges when it comes to getting technical experts to conduct the needed studies. And a lot of the time we have to bring in external persons to support us with our studies. That was the end of what I hope was a very short and quick presentation. Thanks everyone for listening. If you have any questions, you can email me, or if you're interested in supporting our charging infrastructure rollout, please contact me, email me. Thank you. Yes, Melissa, thank you very much for this, this presentation. Just one quick question from my side for the understanding. When you said the supply of vehicles and that you have to work with whatever you get, do you mean for new the vehicles, like for the demos where you're working on, or do you refer to second-hand and second-life electric vehicles coming to the market? Definitely both. So the vehicles that we're trying to get right now are new, and so that would lead to the really long lead time of 6 to 8 months. The secondhand electric vehicle market is still in its infancy. We do see electric vehicles available, but they're not so much so that we can rely on them for our project. I think that the clear, thank you. It's also so for the panel discussion and for the follow-up actions, let's specifically focus also how can you make a strong position regional, because in these countries, small countries with a very early stage in the development of electric mobility it's a nightmare to get the vehicles and also to say, okay, we want them with these standards. But in the end, if you
want to be successful, you need to make a strong position with others. So let's maybe work on that a bit, maybe in a discussion and otherwise later on. And now it's Karen, pronounced it right, Araya, it's turn to speak about a case study on e-taxis in Costa Rica. Good morning. I just want to confirm that you can see my full screen. Perfect. We see you and we see the full screen. So that's perfect. Okay, thank you. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar las perspectivas de este proyecto GEP7 para Costa Rica, denominado Acelerando la Transición al Transporte Público Eléctrico en la Gran Área Metropolitana. Mi nombre es Karen Araya, soy la Project Manager y colaboro para la Fundación Cruza, que es la agencia implementadora de este proyecto, la cual es una agencia o una ONG local que tiene amplia experiencia en la implementación de proyectos de desarrollo sostenible y también de proyectos en movilidad baja en emisiones. Este proyecto justo tiene la finalidad de apoyar los compromisos del país en la descarbonización de su economía, específicamente a la transición a un transporte público eléctrico. Para este proyecto vamos a considerar tanto los procesos para la selección hacia buses y taxis eléctricos. Para eso tenemos un total de 4 componentes que compartimos igual con el proyecto de Barbuda de Chile. Un primer componente está enfocado principalmente en temas de creación de capacidades y fortalecimiento de la gobernanza. Además, como segundo componente, vamos a implementar un proyecto piloto de taxis eléctricos en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Ese es el primer proyecto piloto de taxis eléctricos que se ejecuta en el país. Y la idea es poder generar datos que colaboren a la toma de decisiones para el tercer componente, que es justo la preparación para el escalamiento de la movilidad eléctrica. En este componente se busca crear el marco de condiciones habilitantes para el escalamiento de la tecnología. Entonces vamos a estar trabajando en el fortalecimiento de mecanismos financieros, incentivos fiscales, así como también la creación de estándares de eficiencia energética y la creación de hojas de ruta a largo plazo para la electrificación del servicio de autobuses y de taxis. Y por último, también tenemos un componente de sostenibilidad que está enfocado en el desarrollo de normativas y estándares para la gestión de residuos de baterías de vehículos eléctricos. Es importante mencionar que este proyecto está siendo implementado con el apoyo de una red de socios, principalmente socios del sector público y también de la academia. Y ya propiamente en cuanto al tema de infraestructura de carga, es importante mencionar los avances en el despliegue de la red nacional de carga. Acá en el mapa pueden ver en los puntos naranja la red de cargadores rápidos del país. Está compuesta por 52 cargadores instalados y operados por las empresas distribuidoras de energía. Además, la red es complementada por alrededor de 250 cargadores semirápidos distribuidos en puntos estratégicos a lo largo del país. Acá estamos hablando principalmente de carga de vehículos livianos, principalmente vehículos particulares y flotillas institucionales. Un aspecto importante también es que el país ha avanzado en la estandarización de los conectores. En este caso, nuestra ley y también reglamento estandariza 2 conectores, el CSS1 y CHAdeMO, pero además también la gran mayoría de estaciones de carga rápida también cuentan con el conector GBT. Este despliegue de la Red Nacional de Carga ha sido posible también a condiciones habilitantes como el marco político y regulatorio vigente que está dado por el Plan Nacional de Descarbonización, el Plan Nacional de Energía y también el Plan Nacional de Transporte Eléctrico. Además, desde el año 2018 se aprobó la Ley 9518, que es la que regula todo el tema de incentivos y promoción del transporte eléctrico en el país y propiamente en esta materia también se cuenta con el reglamento para la construcción y el funcionamiento de la red de centros de carga rápida, que específicamente regula las responsabilidades de las empresas distribuidoras de energía para la provisión de la infraestructura de carga y también habilita el desarrollo de alianzas público-privadas. Otro aspecto importante es que ya el país cuenta con una tarifa para centros de recarga rápida. Eso también ha sido en conjunto con el trabajo entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y el Ministerio de Ambiente y Energía.
Y quizás para avanzar y darles a ustedes algunas consideraciones claves como puntos finales de la presentación, pues podemos visualizar retos y oportunidades para el fortalecimiento de la red de recarga del país. Uno de los principales retos está asociado a la gestión del cobro. Y de hecho, el Instituto Costarricense de Electricidad, que es la empresa estatal distribuidora de energía, que tiene 38 cargadores rápidos instalados en el país, estará comenzando en los próximos meses ya la implementación de la plataforma informática que me permitirá la gestión de cobro de los servicios de carga rápida. Otro aspecto importante a mencionar es el rol clave que han tenido las alianzas público-privadas, principalmente la instalación de cargadores muy rápidos a lo largo del país. De hecho, para este proyecto GEF, nosotros tenemos contemplado la instalación de 6 cargadores semirápidos en el aeropuerto Juan Santa María. Y pues, justo como en Costa Rica todavía no existe una tarifa para la recarga semirápida, estaremos también avanzando en la creación de convenios y alianzas con los actores claves, que esto nos permitirá cumplir con los objetivos del proyecto. Y un último aspecto también es está relacionado a contar con datos para la planificación y toma de decisiones en esos siguientes pasos para el fortalecimiento de la red. En este caso, pues el proyecto también va a ser importante en la generación de datos para taxis eléctricos que nos permita determinar esas necesidades de fortalecimiento de la red de recarga, principalmente pensando en la fase de escalamiento. Pues bueno, esas son algunas consideraciones del país. Y muchísimas gracias por su atención. Les dejo mi contacto. Muchas gracias. Thank you, Karen. Soledad Palma, please tell and present your case from the Chile situation. And happy to hear it. Thanks. Can you see my full screen? Cannot hear you now. Yeah. So your screen is good. We can see you, and we could see you now, and we can see the slides. Thank you. Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Soledad Palma. Soy la jefa de proyecto del proyecto GEF7 Electromovilidad en la Agencia de Sostenibilidad Energética del Ministerio de Energía. Este proyecto busca en particular acelerar la adopción de vehículos eléctricos con bajas emisiones de carbono en las regiones de Chile. Considerando que Karen y Melissa ya proporcionaron detalles respecto a los componentes del proyecto, no voy a entrar en detalles. En general, todos los proyectos GEF tenemos los mismos componentes, pero con, por supuesto, las diferencias y el aterrizaje específico de cada país. Entonces, quisiera centrarme un poco en las motivaciones que nos mueven en el proyecto GEF7 de Electromovilidad de Chile, que se alinea directamente con las prioridades del gobierno actual, que tienen que ver con un lado, por un lado, primero, con la mitigación del cambio climático y la disminución de la contaminación atmosférica. En el caso de Chile, cumplimos con 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad al cambio climático, por ende, es un tema clave para nuestro país, así como también la contaminación atmosférica, que es crítica en la zona sur del país, y también la contaminación acústica. La descentralización es también un tema clave y en lo que nos vamos a enfocar directamente en el GEF7 de electromovilidad, ya que hasta ahora la mayoría de los esfuerzos se han desarrollado en la capital de nuestro país, en Santiago de Chile. Es por ende que gran parte de la infraestructura de carga y los buses y también algunos taxis de ruta fija eléctricas están en Santiago. Por eso todo nuestro trabajo se va a enfocar en el resto de las regiones de nuestro país. Además, el foco va a ser directamente en transporte público, específicamente en taxis de ruta fija. ¿Por qué nos vamos a situar en taxis de ruta fija? Porque, ya lo mencionaba Sebastián en su presentación, tenemos una gran cantidad de buses, somos uno de los países pioneros en el continente por los buses eléctricos, entonces estamos en deuda en lo que tiene que ver en taxis de ruta fija y específicamente en regiones, como decía anteriormente. Y un desafío mayor, ¿cierto?, en un sector masculinizado como es el sector transporte, es el avanzar con equidad de género hacia la electromovilidad. Y aquí estamos haciendo varios esfuerzos en temas de creación de capacidades, algunas específicas para mujeres, y no solo en conducción, sino también en lo que tiene que ver con servicios de mantenimiento,
etcétera, para poder un poco ir ampliando también la penetración de mujeres en todo el ecosistema de la electromovilidad. Y para eso ha sido clave el trabajo con diversos stakeholders, por supuesto, bueno, nuestro donante el GEF, nuestra agencia implementadora IUNE, pero clave ha sido el trabajo con los representantes de las regiones a nivel regional y local. Gracias a eso hemos podido también avanzar ágilmente en todo el proceso de los pilotos, que, como se imaginarán, representan múltiples desafíos el poder implementar estos pilotos por un año en 3 ciudades del país. También hemos sumado a nuevos partners cofinancistas al proyecto, que al saber del proyecto han querido también sumarse, ya sea con instalación de infraestructura eléctrica y a su vez con instancias de creación de capacidades. Y por supuesto el trabajo colaborativo con todos los ministerios involucrados también es clave, sobre todo para el tema de acelerar normativas y abordar las diferentes brechas que mencionaba anteriormente que ocurren y que se levantan en el contexto de los pilotos. Y a su vez hemos estado sumando también al trabajo a las empresas, a universidades y centros de investigación y a la sociedad. Bueno, yéndonos, esta es mi última diapositiva, sé que estamos con muy poquito tiempo. No voy a entrar en muchos detalles respecto al estado actual de la infraestructura de carga en Chile, ya que Sebastián mencionó un poco, el lunes tuvimos la presentación de Ignacio Ríos también al respecto y también en el X ayer. Así que en particular me voy a centrar en los desafíos de la carga pública, que tienen que ver principalmente con la estandarización de conectores. Es un tema que se ha mencionado a lo largo de esta semana. En Chile hay diversos estándares, digamos, de cargador existentes hoy por hoy en nuestra infraestructura de carga. Tenemos CHAdeMO, tenemos GBT, tenemos S2. Entonces, si bien ahí hay como quizás una dualidad en las visiones de cada uno, por un lado es muy bueno como exigir esta limitación por el tema de la interoperabilidad, porque así podemos otorgarle más, una red más flexible, podemos tener una red más flexible, pero al mismo tiempo si limitamos a un solo conector, por ejemplo, eso también nos limita la importación de vehículos eléctricos. Y por supuesto queremos ir masificando esta tecnología, por lo tanto es un tema ahí de debate actualmente también en el país. La interoperabilidad, por supuesto, y no solo al nivel de conector, sino que también de comunicación, de interacción con la red y de metodología de pago. La descentralización, ya la mencioné, un tema muy relevante también en el país. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con el robustecimiento de las redes de distribución. Eso también lo vamos a abordar dentro del marco del GEF, que es analizar el impacto que tienen, que tendría una masificación de la electromovilidad futura en nuestras redes eléctricas para estar preparados en el fondo para este cambio tecnológico. Y lo voy a dejar hasta ahí porque mi cronómetro ya me está avisando que estoy en los 5 minutos, así que muchas gracias. Thank you very much for your presentation. Because you had such little time, you could not highlight the different pilots and projects where you are working on. And I think it would be good to give in one line a little bit of context of what the demos and projects pilots you have been working on. So which kind of vehicles? Maybe which kind of application, just very shortly, because now that was not in the presentation. Could you give that a little bit of background information now? Yes, Harv, can you repeat me the question? Sorry. I can't hear you. Can you hear me now? Yeah, now it's working. Yeah, it's with all the switching between the languages. So I think that when I switch to the English translation, then you can also not hear me anymore. So question is, you had only little time for in the presentation. Can you give a very short summary of the types of demos and pilots you have been implementing within the GEF 7 program?
Y perfecto. Voy a ir en español, si me permite. Sí, ahí para que puedas cambiar. El piloto en particular se va a desarrollar durante el próximo año. Va a considerar instalación de 2 vehículos eléctricos, taxis de ruta fija, en 3 ciudades del país. También está acompañado de, esto van a estar operando por un año, entonces todos los choferes pueden acceder a utilizar la tecnología, así como también los usuarios que van a ser parte de esta. Y con este objetivo buscamos un poco eliminar todos los mitos que hay en torno a la electromovilidad, sobre todo en regiones. Pues en regiones como hay todavía baja penetración, hay muchos miedos y dudas respecto a la tecnología. A su vez, vamos a instalar infraestructura de carga rápida pública, también en estas 3 ciudades, e infraestructura de carga de baja potencia en los terminales de estos taxis de ruta fija. Y esto va acompañado también de todo un trabajo ecosistémico para la electromovilidad. En particular, trabajo en torno a las redes eléctricas. Vamos a analizar el impacto también de instrumentos financieros para incentivar a los choferes de taxis de ruta fija a adquirir vehículos eléctricos. Y también un trabajo en torno a las baterías. Estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente de Chile para regular la disposición final de las baterías eléctricas, y estamos explorando también alternativas de reciclaje y de segunda vida de baterías. Thank you very much, Soledad. I think this gives the context needed to also position the presentation in. Just for all the speakers, I hear today that the translation has a little bit difficulty with translating, because it goes so quick that parts of the text in English are missing. And to give everybody the opportunity to understand, please speak slow, so despacio, por favor. So sometimes I even had to switch to the Spanish because I missed the things in the English. So please speak slowly, and also the other way around, of course. I don't hear the Spanish translation, but I guess that's the same. Yes, thank you very much. We now have Daniela, who's going to post some questions via the Mentimeter. No idea how technically you're going to do this, but we will see that in a bit how that works. So please post the questions and lead everybody to the process on how to log in to it. Hola a todos. Hi everyone. In this opportunity, we are going to use the Mentimeter. I will share with you all this a link, and you can use it for free. En español también, para todos los que estén ahí hablando, escuchando, buenos días a todos y a todas las presentes. En esta oportunidad vamos a ocupar la plataforma de Mentimeter para hacer uso de esta plataforma, donde podamos compartir un poco nuestras preguntas, respuestas y sobre todo comentarios respecto a las diferentes tópicos que hemos tomado en esta sesión. Voy a compartir en el chat lo que es el link para que ustedes puedan ingresar y participar a través de esta plataforma. Es súper fácil y súper intuitiva también. Me van a tener que esperar un segundo porque estoy... En verdad voy a compartir la pantalla directamente y vamos a ir viendo dónde pueden ingresar en el link, debido a que no tengo la opción de escribir en el chat en este minuto. Creo que lo tengo desactivado. Acá está. Entonces, ustedes en este minuto están recibiendo en el chat del Zoom lo que es el link de correspondencia para la plataforma Mentimeter. Y ahora vamos a tener nuestra presentación. Vamos a hacer 3 preguntas. Las primeras 2 van a partir en relación a preguntas y respuestas, y la tercera pregunta va a ser una lluvia de ideas. Entonces, queridos participantes, espero que hayan podido ingresar de manera fácil a esta plataforma.
Y la primera pregunta, como ustedes están viendo, es ¿cuál cree usted es el mayor desafío para el despliegue de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Latinoamérica? La idea de esta plataforma también es verlo desde manera simultánea, cómo los participantes van entregando sus respuestas y se va armando este gráfico mostrándonos la, cuál es su opinión respecto a este tema. Vamos a esperar un segundito para tener algún tipo ya más de garantía de todas las respuestas. Vamos en 30. Y por mientras también me gustaría que fuéramos conversando de cada una de las respuestas que han llegado. En el mayor desafío para el despliegue de la infraestructura de carga, nos encontramos desde la falta pública de financiamiento para la carga, las normativas y estandarización de los reglamentos, la falta de proveedores y capacidad local en este caso, ventas reducidas de vehículos eléctricos y modelos de negocios innovadores. A la mayoría de las personas que han participado en esta encuesta de Mentimeter cree que la normativa y estandarización de los reglamentos es uno de los puntos críticos en el desafío para el despliegue de la infraestructura de carga en vehículos eléctricos en Latinoamérica. Si esto directamente llevado a las políticas públicas y a los diversos gobiernos que existen en Latinoamérica que fomentan el uso y sobre todo el despliegue de la electromovilidad en nuestro continente. Vamos a pasar, debido a que tenemos poquitos minutos, vamos a dar la posibilidad de movernos hacia las otras preguntas e ir comentándolas a través de esta plataforma. Entonces, tenemos la segunda pregunta que se plantea. ¿Cuál de los casos de estudio presentados les generó mayor interés? Recordemos que a través de los distintos módulos que se han presentado en estas sesiones, se muestran los diferentes proyectos que se han realizado y están en proceso de realización hasta el día de hoy. Tenemos las estaciones de intercambio de baterías, la red de carga rápida para vehículos con estándares de interoperabilidad. Tenemos las soluciones de recarga para los taxis en Hamburgo, la red de recarga en Uruguay, las lecciones aprendidas en los Países Bajos, la diversidad de puntos de recarga aprendidas en Oslo, la estrategia de implementación de infraestructura para Bogotá, el desarrollo de la infraestructura de recarga en Ámsterdam, la instalación y adecuación de infraestructura de recarga en espacios públicos en Chile. Esto de la mano de la Agencia de Sustentabilidad Energética, como hace poquito Soledad nos estaba presentando. Estaciones de movilidad urbana sostenible de EMUS, con una recarga multimodal esto en Uruguay. Y más que las respuestas y los gráficos que en este momento estamos presenciando, es interesante ver cómo se puede globalizar el estudio y los distintos casos que se han realizado. Vemos que el hecho de la electromovilidad plantearse como una problemática no solamente adhiere al contexto de cada nación en la que se encuentra, sino que la cooperativa entre los distintos países que existen y que están participando en la investigación y en el desarrollo de distintas soluciones y tecnologías para implementar puntos de carga, nuevas estaciones de sustentabilidad o nuevas estaciones de carga, nuevas lecciones de aprendizaje, red de recarga de potencias. Cualquier pregunta y comentario, de todas maneras. De todas maneras, podemos ir comentándolas. Creo que no existe la traducción en esta oportunidad. No sé si alguien me lo podría confirmar en este caso. Bueno, para continuar con este tema e ir analizando un poco las respuestas, las estaciones de intercambio de baterías en las oportunidades y desafíos en la implementación
de modelos operativos, esto llevado a cabo en Barcelona, es al parecer la que más llama la atención en este caso para los participantes y para todos. Ok, ahora voy teniendo más uso del traductor. Nunca había estado, disculpen, con el traductor de Zoom trabajando, pero están leídas todas las opciones que fueron planteadas, eran 10 opciones directamente, desde el desarrollo de infraestructura hasta las estaciones de intercambio de baterías, 10 opciones de todos los casos de planteados en todos los paneles ya previamente realizados. Y para la última pregunta, y aquí esta es una pregunta más abierta, vamos a movernos de Menti y les enviaré otro código a través del chat de esta plataforma para que podamos hacer una lluvia de ideas respecto a esto. Y esta va a ser una opción más interesante para verla en conjunto. Vamos a cambiarnos de pantalla. Por mientras, me gustaría también entender y saber desde sus puntos de vista y que se vayan comentando desde los respectivos puntos donde se encuentran, cómo ha sido esta sesión y cómo han sido también las sesiones anteriores, qué es lo que han ido, lo que se ha quedado dentro de ustedes para interpretarlo, ya que la siguiente pregunta va desde la mano de la relación a la infraestructura de carga y qué le gustaría tener en capacidades futuras. A continuación, en el chat les voy a dejar el segundo link de participación. Y la pregunta directamente parte desde la relación a la infraestructura de carga. ¿En qué tema les gustaría a ustedes tener capacidades futuras o entrar en más profundidad respecto a este tema? El link, o pueden entrar a la página www.menti.com y usar el código 46428593. En esta oportunidad, esta pregunta es abierta, por lo tanto, pueden responderla con sus propias palabras y no existen opciones. La idea de esta lluvia de ideas es ir viendo cuál es la palabra que más se repite, sobre todo para después, en futuros proyectos y en futuras conferencias o workshops, podamos trabajarlas e ir integrando la opinión de todos los participantes para nuevamente tener más conocimiento, más cooperatividad y sobre todo tener una muy buena interoperabilidad, como es la palabra clave que está en este momento en la pantalla. Vamos a ir viendo si es que las palabras van creciendo, es porque más personas las han repetido. Y se destaca claramente interoperabilidad, también de la mano de lo que fue el caso de la pregunta previa de Barcelona. Nuevamente se plantea como una de las grandes temas y a futuro y presentes y actuales de capacitaciones y profundidad dentro de la electromovilidad. Es destacable también lo que significa lo que es infraestructura pública, comunicación con los vehículos eléctricos, tal como decía Sebastián en su presentación, la homologación de equipos, las cargas de manera inteligente, pero seguimos viendo que interoperabilidad es una de las más importantes, subsidios, capacitación, regulación,
y financiamiento. Todos tenemos en consideración que el financiamiento es una de los puntos, es uno de los puntos más importantes para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto de este tema, y sobre todo en el momento en el que nos encontramos hoy en día. La regulación y la capacitación nuevamente se posicionan también como palabras y claves para generar algún tipo de nuevas infraestructuras, nuevas cooperativas y sobre todo llevar más lejos todo lo que es la electromovilidad. Vamos en 40 y casi 45 personas que están participando de manera activa en el Mentimeter. Es muy interesante ver cómo en estas preguntas podemos ir trabajando en conjunto y se van viendo que muchas palabras se repiten, sobre todo para futuros proyectos de este tipo como el que ya hemos presentado durante toda la semana. Bueno, directamente, como tenemos poquito tiempo para ir compartiendo las respuestas, creo vamos a dejar esta diapo en este caso antes de cerrarla para quedarnos con la última imagen de esto que nos muestra la interoperabilidad como el gran tópico que para profundizar a futuro. Muchas gracias a todos los participantes, casi 50 de los participantes en este minuto activamente están entregando sus respuestas. Esto nos da una proyección a futuro de lo que podemos ir planteando. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias por su participación. Yeah, this is your last question. Yes, that was the last question. Perfect. Thank you. Thank you very much. Interesting. Interesting answers. Couldn't read them all. Also, the Mentimeter, of course, would be nice. The word cloud would be nice to dive a little bit into that. We won't have time for that. And also interesting to see the division of the different topics where everybody was interested in. What certainly was of interest is to see that there is, if I may say, and just Daniele, you followed the answers in here. What I saw is a division between knowledge, how is other regions doing it, interesting, but main things were about interoperability, planning of charging infrastructure, policies, subsidies, regulation, the middle of the word cloud. And on the other hand, a lot of questions about business, also on the different answers of the different, what are the topics you're interested in. And this is exactly what the panel discussion will be. What is the role of business and what is the role of government? I think this is where we would like to have the panel discussion about. First, would I like to invite all the speakers to flash on their cameras and their mics. And microphones maybe when you want to answer something only. And so we can see you and we can ask questions to you. We have around, let me see, now a little bit less than 30 minutes, still nicely in time. Welcome, Melissa. Welcome, Sebastian. Soledad, I don't see you yet. Karen, I didn't see you yet. Luis Felipe, I don't see you yet. Roland, who's meanwhile, also trying to keep an eye on the questions in the chat coming in, and please also ask questions in the chat. And you can do that in Spanish, of course. That will give me a little bit harder time to read it. Need some time for that. So if you can do it in English, would be fine. Would be nice. But if not, the Spanish is also fine. But please also audience participants come in with your questions and topics that you would like to and have discussed and to.
First question. This is in the heart of the discussion about business, cities, public authorities. Yes, Luis Felipe, I see that Sebastian will join for your vote. So, but if you have some pressing answer, don't just jump in, Luis. Who is responsible, Sebastian? For do you think we should be responsible for the planning of public charging infrastructure? And just include also topics like interoperability, data availability, integration and energy network. I know you can speak an hour about for all this, so, but you only take the most important parts. And we should be responsible for this. Gracias, Harm. Voy a contestar en español. Bueno, esto difiere mucho también de las estructuras políticas que tienen cada una de nuestros países y ciudades, ¿no? En general, estas competencias recaen en diferentes instituciones. En el caso de Chile, por ejemplo, mucho de esto recae dentro del Ministerio de Energía, pero también, obviamente, en conjunto con las ciudades. Y son en general las ciudades las que tienen que tomar un rol predeterminante en cómo definir estos aspectos de infraestructura de carga. Obviamente, se necesita un esfuerzo conjunto entre distintas organizaciones, ¿no? entre distintas instituciones, y eso requiere también un trabajo en una línea común. Y es por eso que las estrategias de electromovilidad, las estrategias de que buscan justamente fomentar el despliegue de vehículos y eléctricos y de infraestructura de carga, tienen que dar ese alineamiento de trabajo. Ahora, cuando estamos hablando justamente ya de los procesos de instalación y de todo el ecosistema que se requiere para poder llevar esto a cabo, va mucho más allá de lo que puede hacer el sector público e involucra justamente a muchos actores del sector privado, como hemos visto desarrollarse en muchos de los países y ciudades en la región. Yes, so you say it goes beyond what the private sector what the public sector can do. So that goes to the private sector. And it's a framework what the public sector should, what the policymakers should set. You have seen the European situation, you know, the mistakes being made, for example, also in the US, you've seen all of that. So maybe to highlight a little bit on that. Claro, en fin, el rol del sector público en este caso es dejar los lineamientos claros, las reglas de juego claras para fomentar justamente el involucramiento de otros actores, tanto del sector público, pero también en el caso de países que tienen, por ejemplo, empresas eléctricas públicas que predominan o tienen un monopolio dentro del mercado, para que éstas también puedan participar, ¿no? Entonces, el rol justamente tiene que ir a definir esas reglamentaciones, esas normativas para dejar las cosas claras, las reglas de juego claras, e incentivar la entrada de distintos actores al sector y también aprovechar el potencial que tiene la innovación local. Creo que ahí hay un tema que muchas veces se pierde de vista, pero tenemos muchos países de la región que tienen, son actores muy relevantes en el mercado automotriz, a lo menos a nivel regional, como son México, Brasil, Argentina. Y hay una oportunidad aquí para crear nuevas cadenas de valores en torno a la electromovilidad que también se pueden fomentar a través de justamente estos lineamientos claros establecidos por los gobiernos, sean de ciudades o nacionales, para llevar esto a cabo. Soledad, if I say it right, you are also employed at the local authorities, if I'm right. What is your perspective of the role of the government versus the market sector in the strategy and planning of the charging infrastructure? Well,
Muchas gracias, Harm. Sí, primero quería destacar el rol que van a tener este tipo de proyectos de los diferentes países en materia de territorios, de gobiernos como más locales. Porque en particular, como mencionaba en mi presentación, en el caso de Chile todos los esfuerzos han sido a nivel central en la ciudad de Santiago, y hoy por hoy los gobiernos regionales, que son quienes están a cargo de cada región del país a lo largo de nuestro largo país, están invirtiendo fondos de locales, digamos, en poner más vehículos eléctricos para taxis de ruta fija o taxis tradicionales y para infraestructura de carga. Pero su principal piedra de tope o brecha ha sido el desconocimiento que hay en las ciudades para esa implementación. Entonces, por supuesto, se han dirigido al Ministerio de Energía y a la Agencia de Sostenibilidad Energética para que los ayudemos, y hoy por hoy estamos sobrepasados de ciudades que nos están solicitando apoyo para hacer el proceso técnico que acompañe este financiamiento local. Entonces, es clave el ejercicio que va a suceder con el piloto del GEF para que las ciudades se independicen, en el fondo, y puedan liderar ellos mismos sus proyectos. Y respecto a la normativa, quería comentar solo como un caso para creo que Sebastián ya dijo la mayor parte de la, respondió la mayor parte de la pregunta, pero quería comentar un caso que presentó una barrera grande o un desafío en nuestro piloto GEF, que tenía que ver con la normativa de los taxis de ruta fija, pues nuestro parque vehicular de taxis está congelado. Es decir, no podían ingresar nuevos taxis porque en el fondo ya no hay cupo. Entonces, lo que hubo que hacer ahí fue trabajar con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía, muy ágilmente, para generar una normativa que permitiera ingresar vehículos eléctricos de pilotaje o de demostración tecnológica, ya sea con electromovilidad, también hidrógeno y otros. Entonces, el poder tener aliados ahí claves en los ministerios es súper relevante para poder agilizar esta normativa. Esta normativa se publicó en Chile en mayo del 2022, por ende funciona perfecto para nuestro piloto el próximo año. Pero sin esa normativa, por ejemplo, hubiera sido muy difícil implementarlo, y entiendo que es un problema que está sucediendo en varios otros países de la región para los pilotos. Entonces, clave la normativa del sector público para que así podamos ir empujando también a que el sector privado vaya acelerando la electromovilidad, tanto implementación de vehículos y infraestructura de carga. Thank you. And Roland, if you listen to these answers and you look from the perspective of what has been done in Europe, but also what you saw in Latin America during your studies, what is your main response to that in the division of responsibility? Who is going to do the strategy and planning of the public charging infrastructure, but also in line with the answers of that Sebastian and Soledad gave. Not sure Roland is there. I don't see him. Oh. Let me check if there he is. But we don't see him, we don't hear him. So I just maybe the connection was gone. So yes, there is Roland again, I guess, or I cannot see it, only see half of you. Yes, now I see you. Did you did you get my question though, Roland? No, sorry, I had to find a connector, otherwise I'd be dead. Okay, so the battery empty. Well, then I will switch to the next question and come back to you, Roland. No, I'm available now. Yes, I know, but there was a question to respond to the other speaker, so that's not fair if I ask you to do that, because you don't know what the others asked.
Apology. If you look at the planning process and the demands in so to you as a corporate, well, let's ask them directly, just to individuals in a bit, but of the for different application areas, so like public transport. Sebastian already mentioned there are different mobility forms, so and different asking different solutions. But if we look at the different mobility and transport, like heavy duty, inner city cargo, public and the private cars, public transport. Karen, what do you see for differences in the planning of these different roles? Who is in the lead there? Gracias, Harm. Nada más, sí quisiera nada más agregar con respecto a la pregunta anterior, el rol que ha jugado justamente la planificación de las empresas distribuidoras de energía y el rol estatal en las diferentes regulaciones. Como les comentaba en la presentación, el contexto de Costa Rica y los avances en esta materia justamente se han dado por el desarrollo de leyes y regulaciones en torno a primero a los incentivos y promoción del transporte eléctrico, pero también a establecer esas responsabilidades y ese rol de las empresas distribuidoras de energía para la instalación de infraestructura de recarga a lo largo del país. De hecho, en nuestra legislación y nuestro actual marco regulatorio está muy claro, incluso en el reglamento, dónde serían los sitios de instalación de esos centros de recarga, y justamente recae la operación, el mantenimiento, incluso todo el proceso de cobro en las compañías distribuidoras de energía. Entonces ahí sí, yo creo que eso permite también, y lo ha permitido a Costa Rica resolver ese problema de, ¿verdad?, del huevo y la gallina, ¿quién va primero? Y es la oportunidad que ha brindado también de expandir la red. Ahora, a lo que sí considera la legislación en el país es está relacionado al el desarrollo de alianzas público-privadas, porque sí está claro que no solo la inversión estatal o no solamente la inversión de estas empresas distribuidoras es la que va a generar o permitir una red de recarga robusta en el país. Entonces, sí es importante nada más y mencionar que actualmente la red tiene capacidad para la recarga de vehículos livianos. Sí, lo que hemos analizado es que sí tiene, pues, ¿verdad? En los siguientes pasos del país estarían relacionados también al fortalecimiento de la red para la recarga de vehículos de carga pesada, y específicamente en el proyecto que nosotros estamos desarrollando con el proyecto del GEF, que está más orientado a transporte público. Sí, de hecho, pues tenemos considerado el desarrollo de hojas de ruta a largo plazo que también consideren el tema de infraestructura de recarga, ¿verdad? Y cuáles serían también los aspectos a tomar en cuenta para ese fortalecimiento de red, por ejemplo, una vez que se masifique el uso de taxis eléctricos en el país. Es muy probablemente también que haya que, ¿verdad?, poder analizar cuáles son esos puntos de calor de uso de la red, tener que agregar nuevos puntos de carga o incluso brindar algún tipo de facilidad adicional para la recarga de taxis eléctricos. Pero sí es importante, ¿verdad?, visualizar, como les decía antes, que en el caso de Costa Rica, este rol se ha dado gracias a, o ese deployment ha sido gracias al rol de las empresas distribuidoras de energía. Gracias. Thank you, Karen. It's also, quickly check to change to the right language. Yes. Karen, thank you. It's interesting that you bring in this perspective. So the first steps, and then also the role of the electricity sector, the utilities, because that is what we see, of course, everywhere around the world. And I would say, Roland, if you look at where countries went on the right track, was often where the utilities in early stage stepped in very early. But then on the other hand, when the market grows, you get different actors involved. Same like in the Netherlands, you see it in Uruguay, indeed in Costa Rica. So that's an interesting
But it's indeed when things are growing very quickly, very fast, then you will run into the funding and the commercialization questions. That will be interesting also for Costa Rica to dive more in detail in. Melissa, is that there the things that you would like to add on the role of the planning of charging infrastructure, the regulation around it, specific for specific applications, maybe for public transport, for the cargo systems in a city? Not sure if you work with that, but sure. I mean, Antigua is very small, I think, in comparison to the other countries here. So instead of city planning, it's country planning. The public, I want to say public entities, so the government plays a really big role in putting forward regulation as well as investing in charging infrastructure. What we're going to be doing is using the JEF project to really kickstart the expanding of our charging infrastructure network. Many folks within Antigua and Barbuda have expressed concerns about charging, although, you know, battery or range anxiety is not something I think folks need to be too concerned about here in Antigua. But of course, you hear a lot of it, a lot of the concerns when people talk about it on TV or wherever they would be consuming their media. So they want to know that they can reliably charge throughout the country. So that's something that the government is starting off. And we hope that once we kickstart, that the private sector will come on board very quickly. We do continue to have dialogue with them, encourage them. But I think a lot of times people like to see things done and then know that, okay, well, you did it okay, so we can do it okay too. Mr. Dan, I have a nasty question to you. And you say you want to have the private sector coming in, and you also mentioned in you mentioned in the presentation that because you cannot make demands to the vehicle industry, that every charger needs to be able to charge multiple plugs and standards. How are you going to do that? Because this is going to be extremely expensive and difficult to do the testing, integration testing, all those systems. So how are you going to get the buy-in from the private sector when you ask that? Sorry, Ronald, you're smiling because you know what happened in the European countries when they do this. Honestly, for at the minute, I'm not sure what we're going to do. We continue to engage our stakeholders and bring them along with us every step of the way. We have several training programs coming out under the project, and I think right now the most popular charging type is the type 2 CCS charger. So like I would have said in my presentation, we don't have the challenge just yet, but we know that it's coming. And we're really not sure how we're going to address it, because limiting people's behavior and what they can buy and cannot buy is not something that the government of Antigua and Barbuda practices. So we are really hoping by the time it really kicks off in Antigua and Barbuda, the rest of the developed world would have solved the problem for us already, and we can just go about and buy charging infrastructure that can communicate with each other. But if not, it's a problem that we are working on. Thanks. Thank you. Before we go to Roland, I have one question to somebody not on the panel, Marie Rosa. There are several questions in the Q&A. They are in Spanish. It would be lovely if we can mix them in. But may I ask you that after that, I've given Roland the opportunity to respond, that you also chime in with some of the Spanish questions from the audience, because I can do it, but probably I will miss the fine elements of the question. So please, if you could do that. I will do so. Yes. Roland, looking at this, you stepped in halfway the panel session, but I think you grasped the topic about who is in the lead on the planning. How do you get the interaction between the private sector and the public sector going? There was a word cloud that we had before the panel session started, and this was all about the different planning elements, and it was also very nice to see
the business questions, next to the planning, the interoperability questions. What would be your response to it, and how do you, what main lessons would you like to give to the Latin American countries from the European perspective? I know you have done a lot in your presentation already, but if you would like to summarize that. Yeah, so mainly you see that in Europe, indeed, utilities did start up some of the electric mobility. They were also sometimes regionally bound or being private, but still being public. And the US was, I think, an odd one in the sense that a lot of huge startups started. I think because of scale, they could immediately go up to scale. They had other interoperability issues. But I think for the Latin American region, we see a lot of utilities with both a DSO and a supplier generation role, kind of integrated approach. So if you want to really make it market driven, you also like to have new companies come in, non-utilities. So far, I see that is the biggest problem, that you kind of have a fair marketplace for both incumbent utilities as well as new players on it, on the block, and treat them equal. So that is, I think that's also in terms of regulation, in terms of giving access to users. Yeah, sometimes a utility provides services only for their own subscribers, only for their own customers. And maybe in response to what Melissa says, I understand that you are very open here because you have little influence what comes in. The other perspective might be that if you provide guidance, you say, guys, we understand that there will be UK imports and there will be US imports. So we need to somehow facilitate that. And but let's keep it at that. And if you provide that guidance early on, then people wanting to import a car may say, okay, I'd like to have a Chinese car, but let's choose one that already has a US plug in it. Because of course, Chinese manufacturers produce for the US market or for the EU market. So I think not, let 1,000 flowers bloom is often not the most efficient manner of doing things. So you can buy a DC charger with 3 different connectors, and maybe you put an adapter next to it, and then you have 4 or 5 different solutions. But it is not necessary, I think. Before you go into strict regulation, you could start providing some guidance. Thank you. And I would like you to add many more things, but I think time-wise, this will do for now. There are 2 questions coming in. One is just translated by Maria Rosa, and the other will come in a bit, I guess. And I will then ask them first quickly, and then go back to one of the topics you can already prepare a little bit about it, the role of the end users and the role of the cities. If we make it in time. So I'm not quite sure. The an interesting question from Francisco Gonzalez is, there's a lot about public transport, a lot about cars. But transport comes in all forms, and we see that coming in. We see that in multiple countries, and we also see that suddenly when it's out of the box, when it's about bicycles, standards suddenly don't count anymore. We see that also in Europe. We see it everywhere. So the question that Francisco Gonzalez asked is, there's a lot of transportation by boats. How to organize this? And is there also a role in central coordination and planning in this? Sebastian. Yeah, Harm, I answered part of this question. Ay, perdón, en español. Sí, existen varias iniciativas interesantes de cómo fomentar la electrificación del transporte fluvial. Hay algunos ejemplos que justamente mencioné en el chat. Voy a dejar otro también que se me estaba pasando, pero es justamente en una ciudad que es muy querida para mí, que es en Valdivia, en el sur de Chile,
donde se tiene una primera flota de transporte fluvial público, que es única realmente en la región. Y existen estas posibilidades de poder fomentar un movimiento de pasajeros a través de estos modos, ¿no? Hay un estudio bastante interesante que también hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, enfocado en ferries eléctricos, no solo eléctricos, pero también comparando con ferries a celda de combustible, potencialmente, viendo costos y oportunidades de electrificación en diferentes segmentos, en diferentes rutas muy transitadas de América Latina, perdón, más que nada en el Cono Sur, me parece que es el enfoque del estudio, pero donde se pueden ver el potencial que también tienen estos modos de transporte. Yo creo que en particular en zonas sensibles, como son la Amazonía de países como Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, es importante tratar de ver cómo se pueden fomentar estas alternativas, pero con también el reconocimiento que, dado que son zonas aisladas, no tienen muchas veces acceso a una red eléctrica. Por lo tanto, tienen que ser situaciones mucho más autónomas y mucho más complejas en cuanto a su operación para poder lograr estos cambios. Pero efectivamente el transporte no solamente es terrestre, y los retos de descarbonización del transporte no solo se limitan a el transporte de carga o el transporte off-road, sino también todos los modos de transporte que utilizamos para movilizarnos. Thank you. I think this answers the question perfectly. And just to add to that, what we saw in different parts of Solution Plus projects, different modes of transport, light electric vehicles, for cargo, for passengers, feeding vehicles to public transport lines. It's not often not so far off from the charging standards for cars. So there is a lot of commonality to be realized. I think this could also be one of the important parts of the answer. Then there is one question from Natalia Noriega with the question of the way the taxis are informally organized. So it's an informal market, not regulated. And again, this is a nice question, Natalia, because it's not only in your case, but for example, the two-wheel taxis in Africa, like the Buddha Buddhas, I think they're called, they have the same informality. And still, so there are many perspectives on your question. You posted here a question: is it considered to also implement a complementary strategy to promote formalization? I will ask this question to Karen. I believe I think that's the most appropriate the best position to answer that. If please correct me if I'm wrong, but it will be interesting to see how this. One side, if this is only working when it's formalized, this market, or if there are other ways to reach electrification and to realize charging infrastructure for these taxis in not formalized markets. Sebastian, I remember that you explained something about bus companies outside Santiago also being not for organized and structured like in the large cities. I think this also connects very well to it. But Karen, maybe first question to you. Gracias, Harm. Sí, es importante considerar que en Costa Rica sí tenemos claramente transporte informal de pasajeros, ¿verdad? Lo que nosotros le conocemos en la modalidad de taxi. Nada más hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el proyecto GEF está enfocado específicamente al servicio autorizado de taxi público. En este caso, de hecho, para operar el servicio de taxi se requiere una concesión que es aprobada por el Consejo de Transporte Público, que es una entidad asociada al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. De hecho, uno de los grandes conflictos en materia de servicio de transporte ha sido la informalidad, incluyendo también en Costa Rica no están reguladas
las plataformas de transporte como Uber, etcétera, y eso sí ha causado una serie de conflictos en el gremio de taxistas. Por lo tanto, este proyecto en específico se va a estar enfocando primero en la electrificación de las flotas de taxis públicos, que es lo que demandan las prioridades nacionales, tanto electrificación del transporte público, modalidad bus y taxi. Sí, claramente, si bien no está contemplado como parte de los objetivos del proyecto, como una línea de acción, sí va a ser, sí consideramos, sí tenemos en cuenta también ese tipo de acciones que están exigiendo los gremios de taxistas en el país para tratar de regular el transporte informal. Sin embargo, también hay iniciativas, por ejemplo, los taxis de plataformas en electrificar sus flotas. También son otros actores que están en este mercado, y de ahí que la propuesta específica del proyecto, como les dije, es empezar con los servicios públicos autorizados de taxi y justamente en la hoja de ruta a largo plazo también poder considerar cómo se podría incidir en ese tipo, digamos así, de apoyo a esa formalización o también a la electrificación de este sector. Gracias. Thank you, Karen. There's one question coming in from the audience at the same time, so I will skip the two that I had in mind and only do this one, because it's nice to have questions from you, nicer than the ones that we are prepared beforehand. So, Luis Diego Ramirez, you asked a question to Roland, and I want to ask it, I think, to Roland and Sebastian. How small countries, and this was also touched upon by Melissa before, so I think it's in line, but she already gave an answer on this. So I would like, maybe for Roland and for Sebastian, how can smaller countries enforce the import of, it's called here CCS1 connector and cars, even from Chinese markets, with the remark that it's easy for Brazil or for the USA to demand that, but for smaller cars, the countries it's more difficult, without limiting the supply side. I think we touched upon it already before, so this question to you, Roland, do you have something to add to that? And maybe Luis, Diego, I would be interested if you can put into the Q&A from which country you are from, also to have a background of what your question is about. But first, Roland first, then Sebastian. Yeah, thank you. I have not fully captured if there was a previous discussion on this. So maybe two points there. So any Chinese manufacturer of charging infrastructure will be able to provide CCS1, CCS2 connectors. So that's not a problem at all. Also, and that's maybe not doesn't capture all, is not fully representative, but I spoke last year in the project that we did for Colombia. I spoke with Chinese taxi EVs, and they basically said, so there's say 50 electric taxis going out in Bogota. And they said, we buy a Chinese car, we put a CCS connector in it or plug in it, that costs us extra, but it is cheaper than, you know, having that faulty GBT connector and then get it going to China for materials and services. So that was their business case. So there's something going on there. And I imagine that if you're a small country and you have some private persons, you know, importing a vehicle, you want to have three service vehicles coming in, you have an issue. At the same time, it is your country's regulation that you can enforce. And this is also the moment, probably, as you see with the US and with the European Union, that you can also have a regional approach on this. Maybe Punta del Sur, I think, has a kind of pretty alignment in connectors. Some other countries have agreements. OLADA, maybe. There are different ways, I think, to work on this. Needs to be worked out. But I understand the issue, but there have been solutions taking place already on this. But maybe Sebastian, you can add.
Thanks, Soledad. I'm sorry that you have to leave. Thanks very much for participating. Sebastian, yes. Yeah, just to compliment Roland, I think it also differs by mode of, español, perdón. También difiere por modo de transporte, porque, por ejemplo, en el caso de Santiago de Chile, con buses eléctricos, en el modelo de operación y el modelo de negocios actual que tenemos, se tiene que definir o se debió definir un estándar en particular para no poner en riesgo justamente la operación de los buses. En el caso de que, por ejemplo, un operador quebrara, los buses tendrían que pasar a otro operador. Y si estos operadores no tuvieran el mismo estándar de conector y de comunicación, pondría en riesgo toda la inversión y toda la operación previa que se hizo para poder tener esos buses en operación. En el caso de vehículos livianos, es más en línea con lo que dijo Roland, que tenemos experiencias donde justamente existen muchos emprendedores locales que quieren traer muchas marcas, en particular de China, al mercado actual, pero lo que tenemos que tener en consideración ahí es que no solo tenemos que pensar en el conector, en el enchufe, sino también en los protocolos de comunicación para poder tener interoperabilidad, para poder tener sistemas de carga inteligentes. Y en muchos casos, estos protocolos son cerrados. Y cuando eso sucede, nos limita también poder innovar localmente para poder buscar soluciones de electromovilidad que sean más adaptadas también a las situaciones locales que tenemos nosotros en la región. Entonces, de nuestro punto de vista, no nos queremos cerrar, pero creemos que es importante poder predefinir muchas de estas cosas para no poner en riesgo el despliegue y el escalamiento de la electromovilidad en nuestra región. Thank you, Sebastian. Just to highlight, this question is not only for passenger cars. We saw it in Uruguay with the buses, where even the buses were right specified, but supplied anyhow with GBT plugs, and where the country it's difficult to handle that. So it's in every country, in every situation. What Roland already mentioned, so the regional perspective, people will ultimately start to travel between the countries with electric cars. So it's really important to do this on a regional level and not on a national level. This perspective, I think it's also good. It doesn't matter if you do CCS one or CCS two, but it's important to make a choice that covers as much as possible of the area. Of course, from the European side, we are very enthusiastic about the CCS two. Also, a large part of Latin America have chosen this form. For the AC, it's less of a discussion. It's mainly for when it comes to the plug. It's just there you see the discussion still going on. I hear it in the presentations quite often. So this is important, but please, it's important to do that on the regional level. So Sebastian, Luis, Felipe, you have some work to do here, I think, to bring the regions together. And of course, we talk again about the plugs. I think one of the first slides of Roland was, and also when Sharin was, yes, the plugs is just the outer, the visible thing for the charging. But when we start to talk about the communication, where also many presentations were about, then it starts to become more complicated. So let's go get over with the plugs quickly and then go to the real issues. Yes, thank you very much, panel, the panelists, Karin, Sebastian, Melissa, Soledad, Roland, thank you very much, Luis, and all the speakers of the last days. We are now going to the last part of the closing of the session. So yes, see people already switching off the cameras, that's perfect. Mine will be stay on, and Maria Rosa, you can also switch on your camera. This is also the end of the five-day training session, but not the end of our work. I had some slides prepared, but I'm not going to show them because we don't have time for that.
Because I also want to give Maria Rosa 1 minute for her message in the end. And the main thing is the follow-up actions. So this is the training, the certificate is important. Definitely this will be also be taken care of by the Solution Plus organization. But the next step is to assist you in building this Pan-Latin American charging infrastructure, to do the planning. Lots to discuss still over the role of the cities, concession models, how you're going to help the cities, how can cities take over this indecisiveness always, that's in every country, and you're no different in this perspective than the Netherlands or Germany. And ultimately the cities, they have the citizens, they have the problems of the citizens in their environment, in the air quality, they're the ones taking the lead. So we will definitely come back with also some proposals on how to connect those actors. You've seen many over the last days, and many also that have a public function, to also assist you, like ELAD, like NKL, like Sharon, like City of Amsterdam or Hamburg. We will bring them into a network together with you to not only speak and only exchange ideas, but also start developing the ecosystem. We call it the ecosystem for charging, for energy. We will assist you in the next phase of Solution Plus with building this. We're bringing companies over that can cooperate with your companies, that can do licensing, co-development. This will be the next steps. And I hope I don't overpromise, because we really would like this to give us a kickstart and accelerate things. So with this, I would like to close my part. Maria Rosa, you're now announcing the next training session. Muchas gracias, Harm. Muchísimas gracias por la moderación y por llevar a cabo este panel tan exitosamente. Y bueno, después de este excelente panel de discusión y las reflexiones de Harm, a mí no me queda más que la parte aburrida, la del cierre, la de las instrucciones siguientes. Y bueno, con esto estamos cerrando el módulo 3 sobre infraestructura de recarga del Programa Regional de Capacitación para América Latina y el Caribe, en el que hemos tenido más de 30 ponentes de organizaciones públicas y privadas de Europa y Latinoamérica trabajando en los diferentes aspectos de la infraestructura de carga. Hemos tenido todo tipo de infraestructura de carga para todo tipo de vehículos, y entendiendo la infraestructura de carga como un aspecto fundamental, como un punto crítico para avanzar en la transición hacia la movilidad eléctrica en la región. Aprovecho para agradecerles a los y las excelentes ponentes y organizaciones por compartir su experiencia y conocimiento en este programa de capacitación. Les cuento que para llevar a cabo este programa hemos tenido un equipo de más de 10 personas tras bastidores, el equipo regional de Solutions Plus, gracias Constanza, Ari, Lorena, que han estado todo el tiempo colaborando en la elaboración de este programa, al equipo de la plataforma regional del JEF7, Luis Felipe, Sebastián, muchas gracias, a FIER, todo el equipo de FIER, Harm, Rihan, Edwin, que han estado muy pendientes de este programa, al apoyo técnico que nos ha dado la Universidad Tecnológica de Pereira, y a nuestros intérpretes, quienes han hecho su mayor esfuerzo para seguirles el paso a los ponentes. Así es que, bueno, muchísimas gracias a este equipo también, me gustaría agradecer. Y para la audiencia, esperamos que el módulo haya sido de interés y utilidad para todos ustedes. Hemos tenido más de 100 participantes cada día en esta semana. Y en cuanto a las presentaciones, que es una de las preguntas que hemos recibido permanentemente, les informamos que serán subidas a nuestra página web en los próximos días, conjuntamente con las grabaciones y las preguntas que se hayan quedado pendientes de responder. Ustedes las podrán encontrar ahí. Y una vez que esté generado el enlace, les será remitido vía correo electrónico junto con una encuesta de evaluación del módulo que nos ayudará mucho a mejorar cualquier aspecto que haya fallado en este módulo. Les recordamos también que los participantes que hayan asistido al menos al 80% del módulo recibirán también su certificado en el mismo correo electrónico. Y bueno, ya para cerrar, les recordamos que en las últimas semanas de octubre tenemos el módulo 4 sobre buses eléctricos, en el que trataremos los siguientes temas, y pueden acceder ya, pueden inscribirse ya
a través del link que está en la pantalla y les compartiremos también por el chat para que se inscriban de una vez al próximo módulo. Y en el módulo 4 sobre buses eléctricos trataremos el por qué cambiar el transporte público a cero emisiones, que será liderado por ONU Habitat. Luego la unidad 2 tenemos planificación operativa de buses eléctricos a cargo de UITP. Luego en la unidad 3 tenemos planificación de la infraestructura de recarga, es decir, específicamente para buses eléctricos del tema de recarga. Esto está a cargo de IDIADA. Luego tenemos oferta de buses eléctricos en América Latina a cargo del Centro de Movilidad Sostenible. Y finalmente en la unidad 5 tendremos adquisición, financiación y modelos de negocio para buses eléctricos. Esto a cargo de CIMS. Entonces, bueno, tenemos también un programa muy interesante en la última semana de octubre, así es que esperamos contar con su valiosa participación también ahí. Y con esto nos despedimos. Que tengan un excelente día, tarde y fin de semana. Muchísimas gracias. Maria Rosa, thank you. But I think you closed the session by now. So. Yes, exactly. Thank you.